Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo un nuevo unboxing. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos hasta 5 paquetes de Soufita Store. Recuerden ustedes, si quieren ser tan felices como soy yo ahora mismo, que irradio felicidad por todos los poros de mi ser, compren en Soufita Store. Repito, Soufita Store. Y Gundami.com para las mejores figuras de acción. Y vamos a decir, ¿por qué tenemos dos paquetes hoy diferentes? Pues tenemos dos paquetes diferentes porque creo que son repuestos. En este caso no miro el número de seguimiento, pero también vienen por... este caso sería... Jun Express, que es justo como vienen. No lo voy a enseñar en cámara porque no quiero, básicamente. Pero más que nada pues en mi dirección, tampoco vamos a estar... aquí mostrando datos íntimos, pero bueno, vienen todos por Jun Express, así que si me equivoco son repuestos de piezas que pido en Soufita Store. Y como siempre les digo en mis vídeos, si ustedes tienen un problema, pues en Soufita Store van a tener sus repuestos sin ningún problema. La única compañía para la que no hay repuestos, y me río porque es una incongruencia, sería Takara, porque Takara son ustedes que no da repuestos porque no le sale la real gana. Bueno, primer repuesto sería esta pieza para... es la de Galvatron, si no me equivoco, que le faltaba esta pieza, si era Galvatron. Lo que no recuerdo si era el normal o la otra versión, pero bueno, tenemos que... es que no recuerdo cuál de los dos le faltaba la pieza, pero la pieza que me faltaba para mi Galvatron de Fans Toys, pues aquí lo tienen sin ningún problema. Como saben ustedes, no hay nunca ningún problema con Soufita Store para estas cosas. Si no pueden conseguir una pieza de reemplazo, es porque simplemente la compañía no quiere facilitársela. Que por ejemplo, con Toy World también puede pasar. Con Toy World, pero bueno, lo especifican en la página. Y esto... dije que era un repuesto, pero ya me estoy... ya estoy empezando a... es un repuesto que... joder, ahí te rompo la palabrota. Recuerden que mi Megatron de Black Mamba, el de El Último Caballero, entonces el BS, el que era una copia oversize versión pintura desgastada, vino con una pieza rota. Bueno, no, mentira, esa pieza la rompí yo. La rompí yo porque soy gilipollas, ¿no? Y perdón por las palabrotas. Si no me equivoco, era... a ver si vamos a romper lo que era la pieza. Pero era esta pieza de aquí. Sí, era la que giraba. Bueno, era una pieza... esta pieza de aquí que giraba. No recuerdo qué pieza era exactamente, tenía que mirarlo. Pero bueno, sí, era esta pieza que me... que me la cargué. Esta pieza de aquí, de la pierna. Pues bueno, me han mandado pues... una pierna entera prácticamente me han mandado como repuesto, así que no me puedo quejar, de verdad. No sé, no sé si recuerdo si era esta, una de estas, luego lo miraré a ver, pero vamos, que era una pieza de la pierna y me han mandado pues toda la pierna me han mandado, así que es imposible no estar contento con su este. Me han mandado un Beachcomber. Estamos con Jazz, pero bueno, un Beachcomber y no, no hay stickers en este caso. Pero bueno, ven ustedes, repuesto y más que repuesto, pierna entera. Pero bueno, repuesto y repuesto. Así que como siempre, con Soufita Store no va a tener usted ninguna clase de problemas para conseguir su repuesto. Ya digo, si no consiguen sus repuestos es porque a la compañía no le sale... no le sale de esa cosa, que no voy a decir, pero es una palabrota. Bueno, porque no quieren realmente mandárselo a Soufita Store, porque ellos siempre cumplen. Ellos siempre cumplen. Bueno, busco a Jazz. Echaba de menos a Jazz. A ver, qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos el cromo de Laserbeak. Este, como... no, Laserbeak. Laserbeak, no, Laserbeak, como se llame. No recuerdo. Como se llama Jazz. En este caso, vamos a Beachcomber y a Jazz. TW1022, pues no, no sé, no sé lo mismo. TW, Toy World, no. No, Toy World no estoy pegando a Toy World, así que Toy World no puede ser. A ver, ¿qué podrá ser? Porque no tengo ni más remota idea. Bueno, yo creo que ustedes, que viene con plástico de protección, caja de protección.
Bueno, tenemos aquí es Byway. Lo que pasa es que no sé por qué han puesto TW. Sí, mira, es el TW1022. Sería una copia escala real, dijera una misma escala, del Optimus Prime Studio Series, el SS32, si no me falla la memoria. Y bueno, tenemos la figura original para compararla, así que vamos a poner comparativo. Quiero abrir porque hay por ahí piezas sueltas que no sé lo que son. Entonces, pues quiero verlos con mis propios ojos. ¿Qué es esto? Pues vean, son dos. Lo volvemos a ver, pues son dos blaster extras que se unen a los dos que ya tenemos. Después tienen la empuñadura diferente. Bueno, luego lo veremos durante la review. Viene con una cabeza extra y es pues prácticamente o exactamente igual que el original. Y aquí con los manual, ven aquí, aquí metido. Fíjense qué caja más curiosa, ¿eh? Qué solapa más curiosa. No se ven ya cajas de cajas así. Bueno, como dije, tengo la figura original gracias a Javier de Sanz, que aprovecho para saludar de aquí. Así que pronto tenemos la comparativa. Bueno, me acordaba que venía este, y menos cuando he visto el TW1022, pues no he podido imaginar que podría ser. Bueno, vamos a seguir abriendo cajas, que para eso hemos venido. A ver qué tenemos aquí. De momento, aquí no están ni cromos ni tarjetitas. Se ponen como siempre todo perfectamente embalado para que no sufra ningún daño. Aquí, aquí tenemos. Joder, sí, perdón. Voy a decir otra vez una pelota ya. Y el cromo. Y iba a decir joder, y mato a decirlo. Cae. Bueno, caja serigrafiada de Sousset Stock con su promoción, que no lo dije. Uff, tenemos ni más ni menos que a un increíble mini masterpiece recomendado por mi amigo Cristóbal, que compra estos New Age. Fíjense, Quality Pass, parece el mismo de calidad de Fans Toys. ¿Está Fans Toys detrás de esto? No tengo ni idea, pero vamos a seguir de dudas porque vamos a comparar también con Phoenix, porque se parece bastante en algunas cosas y no sé hasta qué punto se parece. Bueno, sea Jeff Fire en esta versión de escala mini masterpiece. Wow. Bueno, ustedes que es un poquito más grande con el estudio de series, pero bueno. Son esos mini masterpiece que te decía mi amigo Julio. Y vamos ya con el último paquete, con el grandote. A ver qué estamos aquí. Bueno, como siempre digo, perfectamente protegido todo, para que no sufra ningún daño a sí mismo. Otra de estas serigrafiadas de Sousset Stock. Y a ver. Cromo. Tarjetita de Jazz otra vez más. Miren, tenemos a Hive Dive de Dream Star Toys. Ese Aerial Bot sería Skydive, ¿no? No lo sé, soy daltónico para los Aerial Bots. Me parecen todos iguales y no distingo los nombres. Pero bueno, pues el nombre es, puede ser Skydive, podría ser Hive Dive. Vean ustedes qué caja muy bonita, por ejemplo, plastificada completamente. Ahí está yo. Esta que es plastificada a presión. Y vean qué caja más bonita. Si es el segundo componente que sale
de este Combine ya tenemos el primero, que no sé si era Firefly, no sé cuál era, la verdad, no me acuerdo. Bueno, pues este ha sido el unboxing de hoy, tampoco vamos a darle muchas más vueltas. Como ven ustedes, hemos conseguido pues un montón de tarjetitas, cromos y sobre todo, muy importante, hemos conseguido unos repuestos que me hacían falta. Y como siempre les digo, con su Z-Store nunca va a tener ninguna clase de problema, porque todos los problemas que les puedan surgir van a ser solucionados con la mayor diligencia posible. Y este ha sido el unboxing de hoy, no quiero alargarlo mucho más. Ustedes comenten, que yo me voy a disfrutar. Amigos, un saludo, hasta luego, amigos.